Me preguntan desde mi destape si quiero ser presidenta de la República. No es que quiera dar largas, pero si bien estamos en pre-campaña, les puedo decir que estoy con todo en la contienda interna. Y que sea lo que Dios diga. Y sí, digo, Dios mío, hazme viuda, digo, beoda para soportar la misoginia. No solo de los panuchos, sino de todos los que dicen que alguien como yo no va a llegar a la presidencia ni cabildeando. No me gusta decirlo así, pero sí. Sí, quiero ser la candidata del PAN. Sí, solo sí logro los consensos con los sesnos y que no haya excursión, ya que sea un México posible, porque una mujer puede ser votada no solo de su casa, sino también de la militancia. De lo de la respuesta, si quiero ser presidenta, respondo sin rodeos. Yo tengo alma ciudadana y en esta transición demográfica, que dicho sea de paso, sea la de llevar a México a la modernidad, porque pensamos que nuestros problemas son más grandes que nuestra capacidad inconmensurable para resolverlos con sigilo. No voy a responder, no voy a responder nada que tenga que ver con el Esther Gordillo, que bueno, ella hizo trampa con el CENTE y nadie le dijo nada. ¿Por qué no lo iba a hacer yo con los listados de programas sociales de la CEDESO? Con respecto a si quiero ser presidente de México, bueno, muchos se quejan de que yo ya haya ingresado a las filas del PAN. Ay, también he hecho muchas filas en las tortillas y en el banco. Yo fui la primera mujer que ocupó la CEP y también la primera mujer de la CEP que pasó a la historia como aquella que no tuvo logros. Pero las desgracias no bastan para convertir a un tonto en persona inteligente, ¿eh? Ustedes se quejan de unas cosas, yo me quejo del horario de verano, que por levantarme una hora antes tenga que recuperar de la tarde que no sirva de nada que anochezca después. Sobre si quiero ser presidenta de la República, no voy a contestar nada a las infames acusaciones de Pablo Salazar, mendigo chía, por los 104 millones de pesos por la reconstrucción del huracán. Se están pasando, ya las de desastres, sobre todo naturales. Pero yo soy ciudadana del mundo y yo creo que hacer política es estar cerca de la gente. Por eso contesto todas las llamadas de ustedes en la oficina. Va a ser un periodo extraordinario. Tengo la impresión de que siempre hablamos de lo mismo. Hablamos de lo mismo. De veras tengo esa impresión de que hablamos de lo mismo. Sí, es mi impresión que hablamos siempre de lo mismo. Sobre si quiero ser presidenta de mi país. Pues si mi partido gusta, si Dios lo permite y ustedes se apendejan, sí, sí quiero ser presidenta de mi país.